Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de eh, lo que opinéis, de quién tiene que pagar más o menos impuestos, normalmente se pagan impuestos por lo que gana ¿vale? Si ganas menos, pues pagas menos porcentaje de lo que gana y si ganas más, pues pagan más. Lo cual yo veo muy justo. De hecho yo, al que ganara, yo qué sé, 10 millones de euros, pues le quitaría 9.900.000. Porque con el resto del dinero tiene para vivir y lo repartiría. Es que se lo merece, claro. Yo creo que todo el mundo se merece vivir bien. Todo el mundo se merece sanidad, se merece educación, todo el mundo. Si tú has tenido suerte, que por lo que sea ganas mucho, pues tiene que contribuir más. ¿Ya cuánto más? Pero esa es mi opinión. A lo mejor tú opinas que no tiene ni que haber impuestos, ni sanidad pública, cada uno es libre de tener una opinión. Algoritmo. Pago impuesto. Entonces voy a hacer un escribí. ¿Qué te va a preguntar el programa? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana? Y ahora nos vamos a pelear. Leer. ¿Cómo le llamo a esto? Nómina no, no, es lo que gana al año. Tú pagas por lo que gana al año. Ingreso anual. Anual, ¿vale? Al año, no al mes ni nada de eso. Entonces llega Hacienda en mayo por ahí. Te dice: Bueno, tú cuánto has ganado? Tanto, pues tienes que pagar tanto. Vale, pero depende de tu ingreso. Entonces, vamos a ver. Uy, este es feísimo. Porque esto no tiene. Voy a probar con esto. No sé si me va a dejar. Voy a probar. Si no me deja, pues lo hacemos con el otro. Porque con el otro es más rollo. No, no me deja. El segundo me deja. Y el sí, entonces un rollo. ¿Por qué? Cuando lo veamos en Python, vaya a decir, oh, qué fácil. Venga, ¿qué voy? ¿Para arriba o para abajo? Si gano más de sí, mi ingreso anual, ¿cuánto creéis que es un ¿Cuánto gana un rico al año? ¿Te consideras rico? Y vamos a poner que un rico tuviera que pagar la mitad de lo que gana. Oh, es que son muchos. Venga, ¿cuánto gana un rico? Un millón de euros al año, ¿Un millón de euros al año no es tanto, eh? son 80.000 mil euros al mes. Vamos a poner eso por poner eso, ¿vale? Entonces, ¿cuánto tendría que pagar? Ve definir una variable que se llame porcentaje. ¿Qué porcentaje tendría que pagar? ¿Cómo? 50% es 0.5%. Yo no pongo los porcentajes. Entonces, pago el impuesto sería el porcentaje por el ingreso anual. Y escribí, escribí, tienes que pagar impuesto. ¿Vale? Ahora viene lo que a mí no me gusta. Que es que. Espérate, voy a buscar, a eh, ver, porque ya no estoy seguro. Pesen, sí. en otro caso, a ver si tienen otro caso este muy pues no mal. Bueno, pues ya está, lo hago así. No es que no, no hay otro Ahora, si no, meto otro sí, pero dentro de este. Voy a poner tres condiciones nomás para que no sea muy largo ni muy lioso, ¿vale? O sea, dos condiciones. Venga, que a partir de cuánto dinero. Es normal. Normal, bueno, venga, vamos a poner normal. Si es menor que un millón. Y. El ingreso anual es mayor que a partir de cuánto dinero. Eres pobre, es que solo hay tres, solo va a haber tres intervalos, entonces está regular, pero bueno. 20.000 euros, 15.000 euros, 15.000 euros eres muy pobre. ¿eh? Está la cosa muy mala ahora. Vamos a poner 15.000 euros. ¿Cuánto paga de impuestos? ¿Cuánto paga? Nadie me dice nada. Os enseño mi nómina. 20% vamos a poner. 0.2. 0.20 me da igual. Impuesto igual a porcentaje por ingreso anual. Mira, estáis escribiendo más de la cuenta, ¿vale? Porque esto lo voy a sacar fuera. Pon. Pues esto lo tiene que hacer al final. Aquí se lo tiene que decir porcentaje. Y lo otro lo puedo hacer después. ¿Vale? Y ahora, si, si, si gana menos de 15.000, ¿cuál sería el porcentaje de impuesto? Yo no le quitaría dinero, pobrecito. Voy a poner un 5% por poner algo. Y ya afuera, voy pues a calcular lo que tiene que pagar. Y así me ahorro un montón de líneas de escribir. Lo voy a probar un momento. ¿Vale? Venga, ¿cuánto hemos dicho? Un millón de euros. ¿Cuánto gana? Dos millones de euros. Tiene que pagar un millón. Bien. Ahora, imaginaros que gana. Ve, vamos a poner dos mil. Por, ¿Cuánto es? Dos mil por catorce. ¿Cuánto es? Veintiocho mil, ¿no? Ahora tú dices los impuestos, los impuestos. No es tanto. Hasta que tú ve que cada año te quitan cinco mil seiscientos euros pensá en 5.600 euros. Lo que pasa es que no, te lo, no lo pagas de una vez. A ti, cada mes te quitan de la nómina un porcentaje. ¿Alguien os ha explicado esto? No. Nunca han dicho eso. Bueno, pero tú puedes decidir cuándo te quitan. Te pueden quitar más o menos. Yo prefiero la gente medio me así. De mira, que me quiten más o un poquito más de lo que me tienen que quitar. Y luego, cuando llega junio y hago la declaración, pues me devuelven. Pero yo pago, creo que 20, 20 y algo por ciento. O sea que pago, yo qué sé, 200, 300 euros al mes de impuestos, no más, 400 euros al mes o algo así. O 500, sí, porque salen 5.600 euros, 400 y pico. Pensad en 400 y pico de euros al mes. No estoy pensando, ¿no? ¿Qué haríais? ¿Os quedaríais con ellos? No, porque luego lo tenéis que pagar 5.000 y pico en junio, cuando llega el IRPF, y tú no vas a guardar dinero, ya lo digo yo. A ver, que hay gente que sí. Pero lo normal es que te dan la nómina, te dicen, te dejan elegir, la Junta no deja elegir, vamos, yo podría cambiarle y si decir, no quiero pagar menos. Pero yo creo que poca gente lo hace. Eh, pero yo cuando estaba en una empresa privada, sí, yo decidía, mira, pon, ponme más de lo que tengo que pagar para que me devuelvan. Entonces cobraba un poquito menos, pero luego no tenía que pagar y me devolvían muy poco, 300 euros en junio, pero bueno, algo era. Pues eso lo tenéis que ir pensando. Y nadie os lo ha explicado. Y yo, no puedo creerlo. Ya os lo explicarán este año seguro. ¿Vale? Este año os lo explican. Pero es un dineral. Yo cada vez que lo pienso digo, tío. No me quitéis el dinero. Si luego yo no voy al médico ni nada, yo no gasto. En fin. Luego, si eres pobre, está feísimo este vídeo. ¿eh? Si eres pobre, si ganas 10.000 euros al mes, no pagas casi nada. Es que encima, 10.000 euros al mes, 10.000 euros al año, no vergüenza.